de marzo, Día Internacional de la Mujer, afrontamos una de las mayores crisis del siglo. Hoy que el virus del COVID ha provocado una terrible conmoción en nuestra sociedad y economía, la brecha de la desigualdad está más presente que nunca. No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y teniendo en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres, los impactos negativos caerán en mayor proporción sobre nosotros. Las mujeres se ven forzadas a reducir su jornada laboral, teletrabajar, hacer de profesores, en casa, cuidando de sus hijos y también de las personas dependientes, situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos, centros de día y residencias. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana, donde haya cabida tanto para hombres como para mujeres, que adopte medidas de conciliación, invirtiendo en sistemas públicos de calidad. Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la transformación social, no será posible prosperar en una sociedad igualitaria. Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de la sociedad, justa, solidaria y avanzada. Pero no es territorio único de las mujeres. Porque si nosotras cuidamos, vosotros también podéis. Desde la Asociación de Mujeres Tercer Milenio de Algaida, en este 8 de marzo, queremos que nuestro homenaje sea especialmente a causa de esta pandemia que vivimos, a todas esas mujeres y hombres que en lo peor de esta crisis no dudaron en dar un paso adelante para que nuestro pueblo no quedara desabastecido. Gracias al Ayuntamiento de Algaida, equipo de gobierno, comercio, bares, farmacias, agricultores, que ofrecieron su maquinaria y su tiempo para fumigar nuestras calles. Policía local, guardia civil, protección civil, personal del ambulatorio, televisión local, personal docente, personal de limpieza municipal, transportista, personal de residencia, parroquia. A todo el pueblo en general, nuestro más sincero agradecimiento. Por último, queremos que nuestro homenaje más especial sea para el equipo de auxiliares de ayuda a domicilio de nuestro pueblo. Su trabajo ha sido fundamental en esta pandemia, por su dedicación, por su buen hacer y por su profesionalidad. Vaya para estas mujeres nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Y por último, agradecer a cada una de las socias que componemos la Asociación de Mujeres su confianza y su perseverancia. Confiamos en que el año próximo podamos celebrar el 8 de marzo juntas. Muchas gracias.